Buenas tardes. Vamos a trabajar nuestro tema para esta semana. Vamos a seguir avanzando sobre nuestro documento. En la clase anterior vimos las necesidades eh, esenciales de podernos comunicar, las formas correctas de las cuales nosotros vamos a, a comunicarnos. Entonces, en este caso, vamos a avanzar con nuestro documento. El documento está dividido, ¿verdad?, en dos partes. Entonces, acá automáticamente vamos a reconocer la segunda parte y sobre ella es que vamos a seguir abordando nuestro tema como tal tenemos aquí entonces dice el, estamos hablando sobre el tema a tratar como tal ustedes se recuerdan que si nosotros estamos hablando de cómo dirigirnos de forma correcta hacia nuestros eh, hacia las personas con las cuales nos vamos a dirigir entonces tenemos que tener un claro tema de lo que nosotros vamos a compartir. es decir el discurso gira sobre la idea principal del punto que nosotros vamos a abordar según el tema que se nos haya asignado, el tema que el cual nosotros vamos a, a tratar con las personas es ahí donde nosotros vamos a poner mayor énfasis para que las personas puedan entender lo que nosotros queremos dar a conocer. Tenemos, es preferible centrarse en un solo mensaje que quede claro al abordar distintas ideas. En su momento es bueno que tengamos eh, distintas ideas, pero que no sean muy distintas eh, en el sentido de que vengan a confundir a la persona como tal. Entonces acá tenemos, podemos tomar una idea central para podernos enfocar en ella. Cuando se habla en público hay que ser muy conciso, evitar la dispersión, ya que la capacidad de retención del público es limitada. Yo no me voy a pasar horas y horas y horas hablando de un tema cuando las personas se van a aburrir, se van a cansar. Entonces lo que yo voy a hacer es definir la idea central de lo que yo quiero en su momento compartir con cada persona. Entonces en este caso, para preparar mi discurso... Yo tengo que emplear un, un tiempo estipulado y saber cómo convencer a la persona o cómo informar a las personas de lo que yo quiero compartir. Entonces, acá dice: Esta idea principal se expresa en la introducción para que el público sepa cuál es el propósito del cual se va a tratar el tema o sobre qué se va a tratar el tema o sobre qué se va a defender, En el tema. Es decir, se argumenta durante el desarrollo. Ese de en un momento determinado se va a desarrollar el tema, pero. En la parte introductor es donde se expresa la idea principal como tal. El objetivo del orador es cuando termine su intervención el público conozca perfectamente cuál era su punto de vista, cuál era su argumento o la opinión del cual él se basó para poder desarrollar su tema. Entonces, eso vamos a tener lo que tratar al inicio y al final. Así la persona queda realmente clara, informada de lo que nosotros queríamos comunicar. Otro punto es, dice, lugar de intervención. En este caso estamos hablando del espacio físico que vamos a, a utilizar para poder desarrollar nuestro tema. Tenemos que pensar siempre en que sea amplio, ventilado, iluminado y que las personas en su momento pues, se sientan eh, cómodas de estar ahí. No podemos en un momento determinado tener un lugar cerrado, oscuro este con poca iluminación, poca ventilación, ¿Verdad? Porque entonces vamos a agobiar a las personas que estén presentes. Por ende, acá dice, el lugar de la intervención también determina una gran medida el tipo de discurso. El lugar permite al acto su propia identidad, dándole una nota de mayor o menor formalidad. Muy bien. Si nosotros vamos a estar en un salón y lo que pretendemos como tal es que las personas se relajen y se distraigan o este, liberar un poco el estrés definitivamente no me va a funcionar entonces es mejor salir a un patio y desarrollar la actividad ahora bien yo no voy a estar en un patio en un campo cuando realmente mi información es primordial y relevante y yo necesito que las personas lleven el concepto muy claro de lo que yo voy a compartir o a informar entonces ahí es donde nosotros vamos a ir viendo estas situaciones de las cuales estamos hablando que lugar de intervención tengamos nosotros como tal, esos aspectos... Tenemos entonces, no, eh, no es lo mismo intervenir en una pequeña sala de junta, en un auditorio o desde un balcón de un ayuntamiento. Es decir, definitivamente cada lugar, cada espacio va a cumplir con los requerimientos que nosotros queremos. Eh, llegar a desarrollar en la persona. ¿Por qué vamos a tomar esto en cuenta entonces? Si yo voy a hablar en un auditorio tendría que tener un audio extenso, mientras que si voy a estar en una pequeña sala, en una junta, pues no necesito audio, ¿verdad? Todos alcanzarían a escuchar mi voz. Entonces, sobre ese punto también vamos a ir tomando en cuenta este aspecto de la ubicación. El orador debe conocer el lugar en el que se va a hablar y tenerlo en cuenta a la hora de ensayar. Vuelvo a repetir por qué situación, porque entonces voy a modular mi tono de voz según el lugar donde yo vaya a proyectar. Si yo voy a necesitar compartir proyector, pizarras electrónicas, este, no sé, algún medio digital, tengo que tener como mínimo, ¿verdad?, de energía eléctrica. Entonces, también hasta en ello tenemos que ver si yo no tengo energía eléctrica y voy a apoyarme de un material, este, de alguna presentación o diapositivas, definitivamente no me va a funcionar. Entonces, todo eso tengo que tomarlo en cuenta. Dice, esto le permitirá familiarizarse con el sitio, lo que también construye una cierta medida para calmar un poco los nervios. En algunas personas el desplazamiento o la ubicación a un lugar nuevo siempre le va a generar este un nervio. Entonces, media vez yo conozco ya el ambiente donde voy a desenvolverme, difícilmente voy a tener entonces ese nervio como tal. Posiblemente lo tenga, pero va a disminuir porque ya voy a conocer el espacio donde voy a trabajar. Si no dispone de un proyector para mostrar transparencias, que se habían preparado, no hay un atril donde colocar las fichas de apoyo, el estado es demasiado pequeño. Entonces, por eso es importante que nosotros veamos antes el lugar donde va a ser destinada el desarrollo del discurso, la información, del tema, de, cómo, de lo que nosotros vayamos a desarrollar para no tener un imprevisto, ¿verdad? O voy a llegar yo con todo mi material, ¿verdad? Mi cañonera, mi este proyector, mi computadora, y no hay energía eléctrica definitivamente no me va a funcionar. Entonces debo de ver dónde voy a trabajar. El siguiente punto es la duración. Para la duración vamos a entender nosotros entonces la intervención que nosotros hemos desarrollado para ese momento. Es decir, un tiempo que nosotros vamos a tener para poder desarrollar nuestro discurso. No podemos abarcar horas y horas, dijimos al inicio, ¿verdad? Porque vamos a aburrir a las personas. Entonces dice, no es lo mismo preparar una intervención de cinco minutos que de una hora y media. Definitivamente no. Tengo que preparar mi discurso y saber cuánto tiempo tengo yo acceso para poderlo desarrollar, tomando en cuenta... El saludo, el agradecimiento, alguna anécdota, alguna improvisación, alguien que quiera, no sé, aportar alguna situación o tenga alguna duda. Entonces, sobre eso es que yo preparo mi discurso y voy a medir mi tiempo. Voy a medir mi tiempo siempre eh, dando prioridad, ¿verdad? A un espacio de unos 5 a 10 minutos, porque uno nunca sabe qué pueda pasar en el momento. Entonces, yo no voy a decir, tengo los cinco minutos medidos. Y definitivamente pasa algo. Y entonces se fueron días, ya no pude este, eh, informar. No, 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 no. O sea, siempre tenemos que tener esa situación de flexibilidad en un tiempo en donde yo mi intervención la voy a preparar según las indicaciones que me den o el tiempo asignado, siempre y cuando dejando unos minutos colgados para poder este, solventar cualquier situación que se pueda presentar. El orador debería llevar preparado el material adicional es decir si en un momento determinado me sobró tiempo entonces yo tengo otros argumentos verdad en esos argumentos entonces yo podría este, contar una anécdota dar un ejemplo presentar algunas situaciones eh, dependiendo verdad lo que yo esté abordando entonces si me sobró tiempo puedo hasta hacer preguntas, también debe de tener identificadas las partes del discurso para saber en un momento determinado. Aquí entonces ya cambia. En un momento yo voy a determinar las partes de mi discurso para saber si yo puedo omitir algo. Me van a decir, mire, disculpe, pero este, tenemos un inconveniente. Ahora este, tenemos reducción de tiempo. Entonces yo voy a saber qué voy a omitir. Yo eh, tal vez había dispuesto ocho minutos para una anécdota y eh, alguna ejemplificación extra. Entonces sé que eso lo puedo omitir, me estoy ahorrando mis ocho minutos, ¿verdad? Esta es la importancia de cómo preparar nosotros nuestro discurso y saber a qué grupo nosotros nos vamos a referir. No hay que olvidar que una de las partes principales del mismo es la conclusión. Si yo hablé al inicio, en este caso, de una introducción, de un desarrollo, también un elemento fundamental sería la conclusión a la que hay que dedicar un tiempo necesario para poder desarrollarla convenientemente. Si yo, eh, por alguna razón, las personas que me han estado escuchando no me entendieron muy claramente mi objetivo, en la conclusión estoy determinando qué es lo que nosotros queríamos este, realmente llegar. En este caso, entonces, necesito, ¿verdad?, tener clara lo que es la conclusión para dejar en, en resumen el objetivo principal de lo que nosotros presentamos a un inicio. Entonces, en un momento dice que es también válido tener algunas fichas preparadas, ¿verdad? Las fichas siempre nosotros sabemos que son un material de apoyo, no es que yo vaya a leer todo lo que haya escrito yo en las fichas, que eso es totalmente distinto. Las fichas, al igual que las presentaciones, las diapositivas, nosotros regularmente solo lo empleamos como un material de apoyo, como un material guía, más que nada, un relleno, porque si no, entonces el público se va a aburrir de que yo le lea una ficha, de que le lea la otra, le lea la siguiente y tengo 40 fichas, ¿verdad? Definitivamente no, no funciona de esa forma. Muy bien, ahora vamos a ver, dice la importancia de la comunicación no verbal con la comunicación kinésica. O este también los gestos. Regularmente nosotros los guatemaltecos tendemos a utilizar ese aspecto. Nosotros en su momento, verdad, siempre estamos eh, con la comunicación gestual. En casa nos han enseñado a nosotros muchos gestos. Si a nosotros nos hacen un gesto en relación a una mala mirada es que mi mamá ya está molesta, ya me está indicando a mí alguna situación. Si yo levanto la mano y la giro de un lado a otro, estoy saludando a una persona. Si yo este, digo buenos días y mi sembla, mi, mi este, perdón, mi gesticulación facial genera unas sonrisas que estoy feliz, o sea, que estoy grata, ¿verdad? Entonces, desde ahí nosotros ya estamos entablando una comunicación con las otras personas sin decir una sola palabra, solamente un gesto viene a generar muchas situaciones. Por lo tanto, si nosotros estamos en comunicación con las personas, los gestos suelen ser lo más básico. En este caso, nosotros siempre, siempre vamos a estar en comunicación con gestos. Usted bosteza, sé que tiene sueño, usted este, gira la cabeza de un lado para otro, me está negando, si la hace de arriba hacia abajo, me está afirmando, si usted está frunciendo el ceño de la frente, ¿verdad? Como tal, es que usted está enfadado. Entonces usted ya me está a mí afirmando, negando, justificando alguna acción con sus gestos. Y esto es muy importante, porque nosotros, pues no vamos a actuar, ¿verdad? Como el programa que en su momento tenemos. ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, en los chicos, ¿verdad? O sea, no es contrario para decir sí, van a negarlo con la cabeza, para decir no, lo van a afirmar. O sea, definitivamente no es así. O sea, todo tiene un, una coherencia. Y esto es muy importante porque entonces un gesto eh, un, nos va a nosotros a representar un error, nos puede este, generar una confusión, nos puede generar una afirmación, nos puede dar, por ejemplo, confianza, nos invita a preguntar, nos invita a opinar, nos invita a quedarnos callados, nos invita, ¿verdad?, a algo, porque es una comunicación definitivamente no verbal, que si bien es cierto, no es una comunicación en su momento establecida, ¿verdad?, como, como algo eh, universal, sino en este caso como algo ya parte del ser humano. Entonces, ahora vamos a ver, dice, existen varios enfoques desde los puntos de vista al hablar de lo que es la comunicación no verbal. Entonces, tenemos la primera clasificación. Los movimientos del cuerpo, los gestos, las posturas, las expresiones faciales, pues son parte de esta comunicación. Las características físicas como el aspecto, la altura, el peso, es otra situación que nosotros vamos a desarrollar. Entonces cada una, verdad, representa. Cada una representa un elemento primordial. Cuando nosotros a veces estamos frente a un público y estamos este, moviendo los pies, las manos, posiblemente estemos hasta este eh, sudando, verdad, ya la persona está viendo, verdad, cómo nosotros nos estamos comportando. Si yo voy a tener una postura, ¿verdad? Toda de caída, baja, hacia abajo, como caminando jorobado, o sea, definitivamente la persona ni siquiera me va a prestar atención porque o sea, ni hasta yo estoy motivado para hablar. Entonces, todo esto es un tipo de lenguaje que las personas que nos van a escuchar nos van a prestar atención. Entonces, es importante. También, por ejemplo, si yo estoy dando el, eh, un argumento muy importante, pues yo no voy a a somatarle la, el escritorio, la pared, no sé, la pizarra. Entonces, todo eso es importante de cómo nosotros nos demos a un público. El lenguaje del cuerpo como tal, entonces acá nos dice, recuerdo las palabras que desde pequeño decía mi madre, una mirada dice más que, mu que muchas palabras, ¿verdad? Es algo así como una imagen que vale más de mil palabras y pocas personas se fijan en este lenguaje mudo. Pero vuelvo a repetir otra vez el mismo ejemplo. A nosotros nos de, no, mamá cuando nos decía vamos a salir y vamos a ir de visita a una casa ajena, si nosotros hacíamos algo que a ella no le parecía solo un gesto y nosotros ya estábamos sentaditos a la par de ella, calladitos, sin movernos y sin hacer absolutamente nada, verdad? Porque si no sabíamos que nos iba a, a cómo se llama nos tocaba regaño, dado castigo en casa. Entonces, desde ahí nosotros ya sabemos que una mirada está establecida como un tipo de lenguaje. En este caso, nosotros podemos eh, establecer, ¿verdad? Miradas, eh, posiblemente un cruce de pies, un gesto de manos, un ceño fruncido, ¿verdad? Nosotros ya estamos determinando otro tipo de comunicación. Hay personas, ¿verdad? Que mientras otros están preocupados, algunos están cruzados de brazos, están relajados porque es parte. Entonces, desde ahí es como nosotros vamos a establecer esta situación. Hay muchas personas definitivamente que presentan muchos tipos de gestos, presentan muchas situaciones, eh, que sin necesidad de decir palabras alguna, ya nosotros entendimos y sobreentendimos la comunicación, la información que nos está indicando. Nosotros, por ejemplo, hemos visto, ¿verdad?, a las personas cuando a veces uno le dice a los niños, este, usted, ¿Usted me está mintiendo? Dice, no, yo no le estoy mintiendo, dice, solamente véame. Dice. Y el niño empieza a sonreír, ¿verdad? Porque sabe que sí está está mintiendo. Entonces, un gesto va a ir de acuerdo al ambiente social, a la edad, a la situación en la cual se encuentra la persona. Un niño muchas veces no, tiene, eh, no conoce todavía de pena y vergüenza. Él habla, dice y comenta en un público grande o pequeño, mientras que a veces hay personas que están en un público, eh, este, personas adultas están en un público, ¿verdad? Están temblando, les tiembla la voz, y no saben ni qué decir. Entonces, hasta en eso podemos darnos cuenta cómo interviene este lenguaje mudo que nosotros vamos a compartir. Superar los miedos y convertirse en buenos comunicadores, es decir, en buenos oradores. Un buen orador nace o se hace. Definitivamente se hace. Nadie nace sabiendo nada, nadie nace sabiéndolo todo. Todos en un momento determinado aprendemos de las situaciones y las circunstancias que se nos presentan en el camino. Así que definitivamente se hace. Dice, al hablar en público es algo que se aprende. No se trata de una eh, cualidad innata que podemos poseer o no. Es decir, les decía, ¿verdad? O sea, no es que usted nace para ser el mejor orador del mundo y otro nació, ¿verdad? Para no ser orador. Definitivamente no, se hace, sino una habilidad que podemos desarrollar haciendo de manera más o menos adecuada. En este caso, el más o menos adecuado va a ser en la forma que nosotros nos preparemos. Uno puede aprender algo en cierta medida observando cómo los otros lo van realizando, leyendo o escuchando explicaciones. En este caso, ¿verdad? Tenemos este documento que nos hace analizar cada aspecto que tenemos cuando nosotros nos vamos a dirigir a un público. Sin embargo, solo la práctica continuada y sistemática proporciona el dominio de esta actividad como tal. Es decir, yo voy a aprender a hablar en público simplemente haciéndolo y, y, y llevando un lineamiento, llevando formas correctas de poderlo desarrollar. En la comunicación es, es imprescindible tener en cuenta los factores que intervienen, la forma de hablar, la forma de moverse, la forma de vestirse, ¿verdad? Dijimos al inicio entonces que hasta la forma de vestir tiene este, mucho que enfatizar cuando usted se dirige a un público. Usted va a llegar con chanclas, con short, ¿verdad? A una convención definitivamente no va a acorde, definitivamente no lo van a tomar en cuenta o no lo van a tomar como una persona formal. Uno de los métodos que ayuda a no quedarnos bloqueados y salir airosos cuando nos acordamos del guión, es decir, cuando nos sabemos claramente nuestro tema, nuestro discurso, definitivamente no hay por qué estar nervioso. Yo comparto lo que sé, lo que he aprendido, lo que manejo y hasta ahí. Pero si yo no me he preparado, yo no sé el discurso, este, no puedo dirigirme a las personas, claro está, no me voy a dirigir porque no sé qué decirles. No me preparé, no investigué, no conozco nada. Entonces, ahí sí hay alguna descompensación como tal. El miedo al hablar en público. El público no es un enemigo. Al contrario, son personas consideradas que el orador puede adaptar. En este caso, el público necesita saber lo que usted va a compartir con ellos. Entonces, por ende, no debe de tener usted ningún temor ni generar ningún nervio porque definitivamente nadie de los presentes sabe la información que usted va a compartir. Entonces, nadie sabe si usted se confunde o no se confunde, porque solo usted lo sabe como tal. En este caso, hay que analizar este miedo dependiendo qué es mi temor. Ver, este, creer que no voy a poder dirigirme a las personas, creer que no sé o no domino el tema, creer que las personas me van a preguntar y no voy a poder responder, pensar que voy a quedar en ridículo, etcétera. O sea, pensar sobre qué es la, la falencia, deficiencia, o lo que a mí me está generando ese temor. Media vez yo concibo encuentro, identifico, porque a mí me genera el temor, es ahí donde yo me voy a preparar. Es que si me preguntan y no sé qué responder, pues que me van a preguntar lo mismo del tema. Entonces, por, por ahí voy a prepararme bien. Es que si no, no puedo este, hablar claramente, entonces voy a practicar. Es que si no voy acorde, entonces en este caso yo tengo que saber cómo es mi grupo para yo ir acorde a la situación o al evento. Y después, definitivamente, salir de esa zona de confort y evitar o enfrentar como tal el mía. Hay algunas situaciones que son, eh, están fuera, ¿verdad? De, de, de algunos alcances nuestros, por ejemplo, los sudores, los temblores en el habla, en las piernas, en la cara, etc. Todo va a ir avanzando conforme nosotros vayamos practicándolo. Definitivamente, nadie... Eh, es experto en algunas situaciones, sino la práctica es la que nos va a ayudar a poder manejar los nervios y entonces al manejar yo ya mis nervios, el tomar el control de mis pensamientos, de mi voluntad, voy a evitar yo el sudor, el temblor, eh, el vibrato que voy a tener, ¿verdad?, en la voz o posiblemente en las manos, porque hay personas que toman un papel cuando están hablando y el papel se mueve, ¿verdad?, a mil por hora. ¿Por qué? Por el nervio que está generando. Pero definitivamente, aunque en su momento tengo que ser una persona eh, muy optimista, también tengo que ser una persona realista, que en un momento determinado, pues sí, soy humano y podría cometer algún error, pero eso no iba a impedir el que yo... Este respire, el que yo pueda caminar desplazarme, el que yo pueda compartir y establecer los puntos de vista que yo voy a tratar con las personas. Las técnicas para evitar el miedo son ejercicios de relajación que deben realizarse antes de empezar la presentación de un tema ante el público. Por ejemplo, dominio de la respiración, ¿verdad? Ya no puedo hablar, definitivamente no. Voy a respirar tranquilamente. Exhalo, ¿verdad? Inhalo y vuelvo a exhalar lentamente. Y entonces son ejercicios. Me voy a concentrar en lo que estoy desarrollando como tal y tengo presente los temas y lo que quiero abordar. Simple, sencillo. No necesariamente tengo que estar este, ah, eh, y no, ¿verdad? Porque no, definitivamente no me va a ayudar nada. Tengo que pensar en todo lo que a mí me genere este relajación y que me despeje, ¿verdad? Como tal la mente. Dice, cuando empezamos a hablar en público, comenzamos nuestra exposición hablando en un volumen adecuado con una vocalización clara y un tono agradable. Debemos desenvolvernos con naturalidad y creer en lo que estamos diciendo. Definitivamente eso es algo muy elemental. Yo tengo que estar segura de lo que estoy compartiendo. No voy a quedarme, ¿qué fue lo que dije? ¿O lo vuelvo a repetir o lo vuelvo a pensar, verdad? No, 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 no. En este caso, yo tengo que tener claridad de lo que estoy compartiendo. Debemos ser un poco psicólogos, es decir, estar dentro de mi persona, estar seguro y en su momento afirmar que todo lo que estoy compartiendo es así. Para que entonces la persona que me está escuchando, vuelvo a repetir: si en un momento determinado tengo algún pequeño error, pues nadie se va a dar cuenta porque solamente lo sé yo. Mantener la atención del público. No podemos evitar ¿verdad? que la persona se aburra, que la persona le dé sueño, que la persona se canse de estar escuchándome, sino tengo que ser directo a lo que yo quiero que la persona sepa, comprenda, se informe. Tenemos una sonrisa, inspira confianza y ofrece un aspecto más atractivo. Pues aunque no voy a estar encarcajada, siempre voy a tratar de ser sonriente a las personas que me están este bien con cordialidad no necesariamente tengo que entablar una carcajada para que la persona sepa verdad que le voy a generar yo confianza porque entonces ahí yo ya no voy a tener seriedad si no se puede este tergiversar la información que quiero transmitir de forma gestual así que si ustedes se dan cuenta seguimos abordando los temas principales para poder hablar en público quitarnos el miedo, y que en, en, una, en un momento determinado, este, el orador se va formando según las características, el dominio que pueda tener. Vimos el lenguaje corporal, es decir, el lenguaje no verbal, dentro de la comunicación al dirigirnos a un público como tal. Muy bien, dentro del tema, la duración, el lugar, entre otros aspectos que hoy tratamos el día de hoy, por favor, vamos a trasladar la información a nuestro cuaderno. Y vamos a ir ejemplificando con recortes, con dibujos, con imágenes, cada tema, por favor.